Frena de eso, noticias. Bueno, y entonces esto, vamos a animarnos porque cuando uno acá anima al público, el público le envía esa misma receta a uno. Somos panameños y estamos contentos. Muy buenas palabras del maestro Saúl y eso nos inspira a que Panamá tiene que despertar. Tenemos que despertar, el pueblo tiene que despertar. Y eso es así, porque ya está bueno. Ya Panamá no debe llamarse Panamá, sino la patria de los Congos. Bueno, a todos gracias y vamos en una tonada. Nosotros tenemos aproximadamente como 30 tonadas para cantar la décima. Esta tonada se llama Zapatero. Son torrentes que le llamamos acá. Oí que Saúl mencionó al cónsul de Venezuela. Embajador, bueno, yo he ido 4 veces a Venezuela a cantar décima con los cantores de los Llanos Orientales. Fui a Isla Margarita, ya canté con el pollo Bellorín. Así que a la gente de Venezuela, que somos los dos países que más nos parecemos hablando, porque usted y un venezolano hablando casi que es como nosotros. Disculpen que estoy hablando más que Saúl. Gracias, Zapatero. Inicia la baja de acá. Viva Panamá,
está aprobado. Con 10 de septiembre fue. Ese fue Rayo José, el Polito Alvarado. José Juan. Yeah!
incesante y de manera elegante, como el grande lo cantó, con Saúl y con Genaro, el soundtrack sigue pa'lante. Para que jueguen con él, con cariño y con pasión.
a jugar con Aquito. ¿Qué pasó? Con mi hermosa panameña, le entrego mi corazón para que juegue con él, con cariño y con amor. Cógelo, tómalo, mi corazón. Cógelo, tómalo, mi corazón. Cuando digo Genaro, un aplauso. Vamos a animarnos. Tengo que hablarte, Genaro, porque se enfrentó a los pillos de sindicatos amarillos, que eso te costó muy caro. La milicia en su descaro te atacaba largamente. Y usted es un hombre valiente. Que a todos se les enfrenta y se hace en el 90 secretario nuevamente. Hombre, maldición. ¡Venga!
porque hablar de Saúl, que es otro hombre muy valiente, tú serás un presidente, yo te veré en la curul. Bajo este cielo azul se formará una acuarela y prenderemos la vela por el mártir. No se opaca, cada muerte se le achaca a Martín de Libarela. Gracias. Frenadeso Noticias.